Estamos aquí en el sitio, uno de los lugares y territorios de la Changualaquihue, donde estamos encendiendo la fortaleza y una de las tulpas, digamos, de nuestra organización. En este caso, pues, la que está a cargo, pues, digamos, el tejido de salud, con parte de la planta de medicamentos. Aquí es donde va a ser, digamos, la construcción nueva de la planta de medicamentos, porque ya tenemos unos diseños, unas estructuras para realizar. Y pues, por eso, la organización, nuestros mayores, en la parte tradicional, pues, nos hicieron la sugerencia de que si estamos con nuestras plantas, con nuestra medicina tradicional, pues deberíamos de primero tener una tulpa. Por eso se da, digamos, hoy el encendido de la tulpa, ¿no? El encendido de la tulpa, que es una serie de ceremonias que hace nuestra comunidad NASA. Estamos desde las 5 de la mañana. Muy bien el trabajo que nos dicen los mayores, que hay mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la encendida del fogón, la encendida, digamos, de la llama, del fuego, se hizo muy rápido, porque fue al menos en unos entre 15 y 20 minutos. Ellos nos comentan que en otras tulpas, en otros sitios, a veces se demora bastante tiempo, 2 o 3 horas. Pero acá se dio el sentido de que había mucha fuerza, mucho trabajo. Ya estamos sembrando plantas, tenemos una serie de cosas por ahí. Entonces, por eso la idea también era que, pues, la entrada a la casa, digamos, la entrada a la visita, siempre debemos de pasar, pues, primero por lo de la tulpa, porque había que hacerla así como nos habían dicho los mayores. Es uno de nuestros mandatos que nos ha dejado, es revitalizar nuestra cosmovisión NASA. Por eso el tejido de salud, digamos, en estos momentos hace como esa apertura, ¿cierto? Pues, y más que todo el tejido de salud, por la parte, pues, digamos, de lo del CISPI, lo que maneja lo del sistema propio de salud. Entonces, la idea es que nosotros mismos, como tejido, como salud, pues abordemos todos esos temas y seamos, pues, que coloquemos en práctica todos los mandatos que nos han dicho nuestra organización y nuestra comunidad. Pues se hizo la invitación, pues, a toda la Changualaquihue, pero, pues, como saben, todos los compañeros han estado bastante ocupados, hay muchas reuniones en las otras tulpas que se tiene en la organización, pero sin embargo acá nos acompañan, digamos, el tejido de salud, los compañeros de comunicación, unos compañeros de talento humano, digamos, son compañeros que nos han llegado acá, pues, digamos, a acompañarlos, el grupo musical, que es del mismo tejido de educación, que tuvo la amabilidad de acompañarnos, con los compañeros de Canoas. Y en sí, no, esa es como la participación, la idea era encenderla, la idea es que ya está encendida, ya la gente, los compañeros, la organización, nuestra comunidad puede ya llegar y visitar el lugar, para al menos, y que aquí ahí está el lugar para que lo visiten y nos hagan sugerencias, ¿no? Porque la idea es que construyamos esto conjuntamente, porque nosotros, pues, haríamos algunas cosas, pero si hay alguien que nos viene y nos ayuda y nos dicen, vea, las sugerencias que pueden hacer esto y esta parte de acá, con nosotros con mucho gusto estaríamos, pues, dispuestos a escuchar y a colocarles en práctica las cosas. Y de todas maneras, a toda la organización, a la comunidad, a nuestros tútenas, a nuestros Kihuetecnas, a la organización, pues invitarlos, ¿no? Invitarlos a que visiten el lugar. Este es de la organización, esto es de la Changualaquihue. Está ubicado, digamos, en la vereda Carbonero, es una de las fincas que se llama El Porvenir, vereda Carbonero, en el municipio de Santander de Quilichao.